Aquí se inicia Naturaleza y Salud, con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad por nuestros invitados. Naturaleza y Salud. Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud. María Paula Toro, quien les habla, Wilson Gallego, nos acompaña hoy en la parte técnica aquí en todo el Arla, Voz de Cali. Vamos a iniciar nuestro programa radial el día de hoy, que es festivo. Estamos también con Igor Darío, saliendo en redes como Facebook, YouTube, Spotify. Estas plataformas tan importantes. Muy, muy importante para que ustedes nos escuchen en cualquier momento. Bueno, y vamos a iniciar hoy festivo contándoles que tenemos promociones. Son promociones eh, hoy festivo. Y estas promociones que son siempre muy interesantes, pues siempre ayudan a ahorrar un poquito en el bolsillo. Hoy se aumenta uno de los productos que tenemos en la bodega a las promociones y es el colágeno. El colágeno está en promoción el día de hoy. Está la moringa, está el magnesio, el citrato de magnesio. Está el aceite de titrí, el aceite de ratero, la crema silicán. Todos estos productos entran en descuentos el día de hoy por ser festivo. Tengamos en cuenta que el festivo, tradicionalmente aquí en Naturaleza y Salud, procuramos que salgan un poco más económicos para que el bolsillo rinda un poquito más. Las promociones son comprando más de dos, no es pidiendo un solo producto del, de los que están en promoción. Entonces pueden pedir citrato de magnesio y colágeno, eh, o citrato de magnesio, crema silicana y clorofila. Eh, de ahí en adelante, después de pedir dos, quedan en descuento. Entonces entra hoy el colágeno, que viene líquido, los péptidos de colágeno. Y voy a aprovechar a hablar un poquito de esos péptidos porque me han estado haciendo esa pregunta. Este colágeno que tenemos en la bodega viene líquido, el KL5. Este colágeno, cuando dice que es hidrolizado, que tiene péptidos, significa que las moléculas de colágeno, el colágeno es un aminoácido que hace. Eh, aminoácidos son los elementos. Que, componen, que juntos componen una proteína. Y una proteína es de origen animal, el pollo, la carne, el pescado. Y de origen vegetal los, están los, vegetal, los vegetales, las, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, el maní, también entra ahí en ese paquete. Estos vienen a ser las proteínas. La leche tiene un poco de proteína, el huevo tiene mucha proteína, muy buena proteína. Mucha no, pero contiene proteína. Entonces, esas son las proteínas. ¿Y por qué se llaman proteínas? Porque tienen unos, se han juntado varios aminoácidos, que son unos elementos. Pues el colágeno es uno de esos aminoácidos, hace parte de esos aminoácidos. Pero la molécula de colágeno, de colágeno, es grande, es muy grande. Entonces necesita picarse muy bien, dejarla bien picadita, eso es como si tomáramos un pedazo de carne y lo moliéramos, o lo picáramos muy chiquitico porque se va a utilizar para empanadas, que esa es la tradición de las empanadas con carne bien picadita, no con carne desmechada, como decimos los colombianos, que los venezolanos le dicen mechada, para ellos la empanada es mechada, es la tradicional para ellos. Para nosotros, realmente la tradicional es con carne picada. Creo que se perdió esa tradición, pero bueno, no, ya pasando de las empanadas, es con carne bien picadita. Eso es el, la molécula de colágeno cuando en el frasco dice hidrolizado o péptidos de colágeno. Es que la molécula se reduce, casi que queda mascada. Para que mi cuerpo la absorba mucho más fácil y el estómago también. O sea, que entre más fácil al estómago y se pueda distribuir. Eso es. Este colágeno viene obviamente de esa forma. Entonces, el colágeno que va a hacer va a aportar un poco de nutrientes, un montón de nutrientes, porque además hace parte de los aminoácidos. Entonces, entra a ayudar en las articulaciones. Muy importante las articulaciones. Nosotros en cada articulación, la cualquier rinconcito de nuestro cuerpo, cuando nacimos, nacimos con colágeno. Todos tenemos en las articulaciones colágeno y en todas partes. Por eso, cuando nacemos somos purito colágeno, se va desgastando, normal, porque lo vamos usando a través del tiempo pero en la articulación, si no llevamos una buena alimentación, si no llevamos una serie de ejercicios, bueno, todas estas cosas que van pasando en la vida se puede ir cristalizando. Y se va rompiendo y por eso empiezan ciertos dolores y al cristalizarse, pues también otros componentes que están en la, la articulación como la glucosamina, la conduritina, están ahí en la articulación y otras cosas y otras más, entonces también se van cristalizando y ahí empieza el dolor de alguna articulación. Todo esto pasa por otros factores. Como lo dije, por falta de alimentación, por falta de ejercicios, por, por una, algo que estemos padeciendo, entonces duele aquí, duele allá. Entonces, ¿por qué el colágeno? Porque el colágeno vuelve y entra al organismo, aunque también hay que estimularlo a través de la alimentación, pero lo podemos suplementar, el colágeno, para que ayude nuevamente a formarse en la articulación. Se hace como, como si fuera un cojincito, como si fuera un colchoncito ahí en la articulación y hace que sea más suave la articulación. Es una, realmente es como una gelatina. Que, que lubricara esa articulación y debe empezar a doler menos. No es lo único para hacer. No es que si yo tengo un montón de dolores o dolores en muchas partes, eh, entonces me tomo eso y ya. No, debo hacer cambios en mi alimentación, debo ejercitarme un poco más. Por ejemplo, la rodilla, y esto lo he mencionado muchísimas veces: la rodilla necesita ejercicio continuo. Incluso. Inclu in Incluido si me está doliendo. Si la rodilla me duele, yo debo hacer ejercicio. Si me duele porque tuve un golpe, como los futbolistas que se golpean horrible y se tienen que poner hielo porque la rodilla se vuelve inmensa o tuvimos un accidente o algo, pues ya eso es reposo y hay que ponerse hielo y todo. Pero si no tenemos eso y la rodilla está doliendo, yo debo ejercitarla. Debo hacer ejercicio. Sí, debo hacerlo. Y entre esos, debo sentarme, pararme, sentarme, pararme. Varias veces. Para que el músculo de la pierna se fortalezca. Y cuando yo empiezo a hacer ciertos ejercicios, la, la sangre empieza a irrigar. Eh, la rodilla es todo un sistema ahí súper complejo, súper raro. Pero, pero a la vez muy, muy, muy bonito. Y cuando empiece a irrigar sangre hacia el área de la rodilla porque hicimos ejercicio, debe empezar a mermarse todos esos dolores. Obviamente, a la par, debo ir quitando ciertos alimentos. Como los aceites que son proinflamatorios. La leche también es muy inflamatoria. También. Pero aumentar más proteínas, aumentar... Más vegetales hay que aumentarlos y empezar a dejar de comer a tantos carbohidratos que nos, nos hacemos un mal equilibrio entre proteínas y carbohidratos. No hay que quitar los carbohidratos del todo, sino que es que comemos muchos carbohidratos, muy poquitas proteínas, proteínas que son las que forman el organismo. Y las proteínas están, vuelvo y le digo, frijoles, lentejas, garbanzos, maní, ah, habas. Todas, todo lo que crece en vaina, todo eso son proteínas. Tienen una carga de carbohidratos, pero son proteínas. Y la otra de origen animal: pollo, pescado, pavo, eh, carne, cerdo. Bueno, eso ya viene de forma, en forma animal. Usted escoge qué quiere comer. Yo solo le estoy contando todas las opciones que hay. Y cada cual escoge lo que siente que le cae bien. Eso es muy importante, este pedacito, lo que uno siente que le cae bien. Porque lo que comemos es lo que nos lleva a enfermarnos o lo que comemos es lo que nos lleva a estar saludables. Entonces cada cual decide, si estando de una forma se está enfermando, entonces hay que cambiar. Así de sencillo, hay que cambiar. Hay que quitar cosas, aumentar otras. Entonces el colágeno... Junto con todo lo que acabo de mencionar, puede ayudar muchísimo a esos dolores articulares. Pero el colágeno está ayudando también la piel. A que la piel retenga un poquito más de humedad por dentro, entonces la piel tiene otro tipo de textura. Por eso se dice que rejuvenecemos. Pero asimismo, como la piel rejuvenece, rejuvenecen los órganos, que son más importantes. La piel también es muy importante, pero los órganos los necesitamos rejuvenecidos. Entonces está el colágeno hoy también en descuento para quienes lo necesitan. Bueno, pregunten en la bodega. El teléfono de la bodega 524-1791. 524-1791 es la línea telefónica de la bodega está disponible para que ustedes llamen. Ustedes llamen, pregunten por la promoción y se estarán entregando algunos domicilios el día de hoy. Y otros estaremos entre mañana y pasado mañana. Tenemos otra línea que es un WhatsApp que queda mucho más fácil eh, llamar porque a veces, a veces el fijo está eh, ocupado o como en Cali últimamente no funciona bien, entonces está también el 305-343-5007. 305-343-5007. Esa es la línea de WhatsApp de la bodega que está a disposición para que ustedes escriban, hagan el pedido, llamen eh, como, como ustedes deseen. Entonces tenemos el colágeno disponible hoy. Hay que pedir más de dos cosas. Pueden ser dos, tres, cuatro colágenos. Puede ser clorofila y colágeno. Puede ser clorofi dos clorofilas. Tres clorofilas. O sea, como ustedes quieran armar sus kits, pero deben ir más de dos productos. Tenemos también en promoción el citrato de magnesio que hoy por hoy... Um, es uno de mis favoritos y yo tengo muchos favoritos, pero este se ha vuelto muy muy importante. En mi vida el magnesio ha sido clave y ha sido muy importante y lo he empezado a tomar de un tiempo para acá. Un tiempo ya larguito, pero no ha estado presente en mi vida. Toda mi vida, no. Todo porque en, entrar a ciertas etapas de la vida uno tiene que hacer cambios de alimentación, cambios de suplementación. Entonces, el entrar a suplementar el magnesio, pues fue algo muy, muy importante. Entonces, por eso lo quiero compartir con ustedes. Ahora, esta fórmula que tenemos de este citrato de magnesio, que es citrato de magnesio con cloruro de magnesio. Los magnesios no se deben, no se deben mezclar. No debe haber más de dos mezclas de magnesio, pero con el cloruro sí se puede, porque el cloruro es muy básico. El cloruro es muy, muy poquito biodisponible en el organismo, o sea, no se absorbe. Simplemente el cloruro lo que hace es ayudar a la digestión, a que se mueva el estómago, o sea, que la digestión funcione bien, que no haya estreñimiento ayuda mucho en las diarreas también, o sea que se estabilice esa digestión. Entonces, por eso sí lo podemos mezclar. No es tan potente como otros. En este caso, el citrato de magnesio, que es el fuerte aquí en este producto, este sí trae todos los componentes importantísimos porque el citrato de magnesio eh, no es el único de los magnesios, que es muy bueno, no es el único, pero digamos el que reúne varias cosas. Son muchos los factores a tener en cuenta con el magnesio, en este caso con el citrato de magnesio y esta formulita que es muy importante, que tiene vitamina D, tiene zinc, tiene un poco de colágeno también y se puede tomar colágeno aparte, obviamente. Hay un factor con el citrato de magnesio o con este magnesio que no lo he mencionado. Y es la regulación del azúcar. Para mí, en la vida se ha vuelto muy importante el tema de la glucosa. O sea, la glucosa es cuando consumimos azúcar, 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 en postres, en bananas, en dulcecitos, todo eso, o en galletas que son dulces, pero o en, o en pancito dulce, pero también hay otra dulce que no es dulce, es salado y son las pastas, el arroz, el pan, todas esas cosas son carbohidratos que igual que los azúcares y los licores, por ejemplo, entran al organismo y se convierten en glucosa. Por eso uno menciona la palabra glucosa, o cuando van a hacerse un examen de sangre y dice glucosa en ayunas, o, glu o glu glucosa post después de haber comido, porque allí es también muy importante cómo reacciona su cuerpo con lo que come, o sea, cómo está su glucosa dos horas después de haber comido. La más importante en ayunas, muy, muy importante, pero no es la única importante, porque está la glucosa en ayunas, está eh, la hemoglobina glicosilada, que es la que me va a decir cómo está mi glucosa realmente en mi cuerpo, a ver cómo, cómo está el azúcar en sangre y debe estar en un... No, no debe estar subidita para que no estemos con temas de diabetes. Y hay otra que se llama resistencia a la insulina, esa también tenemos que ver cómo está. El tema de la glucosa, entonces estos azúcares incluyen las frutas, también tienen glucosa. No tienen glucosa, tienen otra cosa fructuosa, pero digamos que la hacemos en el mismo paquete. Entonces el cuerpo asimila esa, esa glucosa que entró, bien sea por carbohidratos como arroz, papa, yuca, plátano, panes, pastas, que nada de eso es dulce, pero también lo dulce como el azúcar del café, que es a la que menos puede llegar a molestar, pero igual molesta, más frutas. Más galletitas, postrecitos y todas esas cosas. Más jarabes de maíz que vienen camuflados en los productos. Cuando se compran productos de cajas o que tenga etiqueta, hay que buscar. Si dice jarabe de maíz, va a aumentar la glucosa demasiado. Entonces, es, todas esas comidas entran al cuerpo y se convierten en glucosa. Y ahí sale una hormona que está en el páncreas que se llama insulina. Y esa inmediatamente, como que dice, me llegó trabajo, agarra la glucosa, que aparte de todo también es importante. Hay muchas funciones en el cuerpo que necesitan la glucosa. Entonces toma la glucosa y se va para las células a entregar su pedacito de glucosa, para que las células empiecen a funcionar como debe ser como es la, la parte de la energía, no quiero entrar en nombres extraños, pero se necesita, ¿listo? Entonces entra ese cuerpo, pero cuando yo, ya, cuando vuelve y entra, y entra, más glucosa y más glucosa y más glucosa, la insulina empieza ya a agotarse y ya no, ya no da más, y la célula dice, recibo tanto, es como si todos los días me trajeran tres manzanas y yo no voy a recibir cuatro. Entonces, si me traen tres manzanas, las recibo. Si me traen cuatro, recibo tres y me sobra una. El señor o la señora que me trajo esa una verá qué hace con su manzana. Y se la lleva para otro lado. Ahí eso pasa cuando yo ya empiezo a tener excesos. Pero llega un momento a que ya esas tres manzanas, yo las recibo, las proceso, pero... Es tanto, tanto que ya no abro ni siquiera la puerta. Eso se llama resistencia a la insulina. Ya ni siquiera le dan ni le abren para las tres manzanas porque ya hay una saturación. ¿Y qué pasa con esas manzanas que están sobrando que trajeron de más? Bueno, la señora insulina se va a otras partes, se va para el músculo y el músculo le dice, bueno, le recibo una hora, pero si más tarde vuelve, ya no puedo. Entonces... Cuando hay exceso, ya el músculo llega a un punto en que ya no recibe y otras partes del cuerpo ya no reciben, pero hay una que recibe todo. Es la grasa. La grasa dice, a mí mándeme eso, mándeme todo lo que le sobre. Y ¡tum! Se viene a la grasa y ahí empezamos con la barriga. Empieza la barriga a crecer, a, a formarse en los músculos, a formarse por todas partes, a formarse... No en los músculos, sino a tapar. Pero hay un punto muy importante y es un órgano, el hígado. Ahí es donde el hígado empieza a taparse de grasa. Entonces no he mencionado en combustible, en comida, no he mencionado la grasa. Y sin embargo, el hígado se convierte en grasa. Esa es la acción cuando nosotros nos excedemos en glucosa. Y cuando digo nos excedemos es cuando comemos en un plato yuca plátano o digamos que si comemos yuca no comemos plátano entonces yuca arroz um, leguminosas, frijoles tomamos jugo y un pedacito de carne a los que quieren comer carne y a eso no sé le aumenta más amorra? puras cargas de carbohidratos caen bien, pero al paso del tiempo ahí es que vamos viendo los cúmulos de grasa. Y si a eso le aumentamos que tomamos juguitos de frasco, que comemos eh, comida de caja muy procesada, pues las cosas se va acumulando y eso no se ve una vez, eso se ve con el paso de los años. Y cuando ya tenemos ese hígado graso, ya empiezan un montón de enfermedades, entonces era la comida. Entonces, eso es lo que pasa en mi organismo cuando se excede la glucosa. Ahora, el magnesio, quería explicar esto para que entendiéramos, el magnesio puede ayudar a procesar la glucosa en sangre. O sea, toda esa glucosa que estamos teniendo de más no significa que entonces yo me puedo comer un montón, tomo magnesio y ya quede controlado. No, eso puede llegar a pasar con el vinagre. Si yo antes de desayunar tomo vinagre, mi desayuno tiene eh, azúcares, o sea, tiene pan, café en leche. Eso no tiene nada de proteína. Esos es puros índices glicémicos que va a entrar al cuerpo, o sea, glucosa. Pero el vinagre tiene la propiedad de que la curva de glicemia, o sea, que cuando entre al cuerpo no empiece esa glicemia, ser... Esa glucosa a subir y a subir, sino que la estabilice. Entonces, el vinagre puede hacer, pero no, el vinagre no es mágico. El vinagre, el azúcar continúa. El az, ese azúcar sí va a continuar ahí en el cuerpo, pero no va a haber esa crisis de una curva de glicemia, o sea que se nos suba el azúcar. ¿Listo? Entonces el magnesio está ayudando a que el cuerpo procese mejor esos azúcares. Entra a ayudar a que ese azúcar en sangre se procese mejor y mantenga mis niveles más bajitos. Entonces sí me está ayudando muchísimo y esta parte no la había, no la había mencionado el magnesio. Y es una parte muy importante, muy, muy importante. Mantener los azúcares en el cuerpo más estables. Obviamente... No le puedo dejar la carga al magnesio. Necesito hacer ejercicio, necesito comer bien, o sea, tengo que cambiar mis hábitos de vida. Y entre mis hábitos de vida suplemento el magnesio. Y estoy haciendo varias cosas. Es que para adelgazar, para quitar una enfermedad, para, para ayudarme a muchas cosas, tengo que hacer muchas cosas. No puedo hacer una sola. Entonces... Para que lo tengamos así muy muy en cuenta. Entonces, el magnesio me puede ayudar a procesar esos azúcares. ¿Listo? Y me puede ayudar muchísimo. Y cuando ayuda en eso, ayuda en el corazón, ayuda en el músculo, ayuda en las articulaciones, ayuda en un montón de partes. Entonces me está ayudando a sentirme muchísimo mejor. Entonces, esa es una suplementación que yo puedo tener siempre, por eso es muy importante en los azúcares. Ahora, el magnesio participa en otro montón de cosas y una de ellas es en el hueso. El hueso que lo necesitamos bien formado para evitar la osteoporosis en la edad adulta, en adultos mayores. La podemos evitar desde muchos años atrás, pero nos quedamos consumiendo calcio, pero el calcio no hace nada, absolutamente nada en el cuerpo si no hay magnesio y vitamina D. Esa es la fórmula completa. ¿Qué hago yo tomando calcio para que no me dé osteoporosis y me va a dar? Porque el calcio no se va a absorber. Lo que va a pasar es que se va a pegar por los lados y crea unos problemas mayores. Yo no debía tomar calcio, los alimentos tienen el calcio porque no es mucho el que necesito. Lo que necesitamos es magnesio y vitamina D. D de dedo. Esa es la vitamina más importante. Si usted quiere, no tome vitamina C. Si sí, no quiere, pero la vitamina D es obligatoria suplementarla. Pero más que suplementarla es recibirla en el sol. Entonces, sí la necesitamos todos los días. Entonces, el magnesio, la vitamina D y el calcio, si quiere tomar calcio, ahí es que se forma el hueso y evita... Eh, eh, la osteoporosis y me está creando un hueso firme. A la vez debo hacer ejercicio porque debo estimular el músculo. El músculo es el que ayuda también a proteger el hueso. Entonces necesitamos buena formación de músculo. Y el magnesio tiene otro de, de tantas propiedades, es ayudar a formar el, el, el músculo. O sea que si el músculo estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo cosas para fortalecer la masa muscular, el músculo, bueno, me está ayudando a que ese músculo esté relajado y pueda trabajar mejor. ¿Listo? O sea que la suplementación de magnesio es muy, muy importante. Este suplemento es una fórmula la que tenemos en la bodega, citrato de magnesio, con cloruro, con vitamina D, zinc y colágeno. Está disponible en la bodega 524-1791. 524-1791 es la línea telefónica para que puedan llamar y pedir su servicio a domicilio. Nos vamos con mensajes que nos tiene Wilson aquí en Todelar La Voz de Cali. Escuchemos. La Voz de Cali. De lunes a viernes, Todelar con la familia colombiana en Naturaleza y Salud. Compartamos los 60 minutos más saludables con nutrición, consejos prácticos y temas de interés en forma amena, con positividad y profundidad. María Paula Toro a través de la voz de Cali 900 AM de Todelar, Naturaleza y Salud. Lunes a viernes, 8 a 9 de la mañana. Por la voz de Cali de Todelar, 20 años con la información más saludable. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez. Celular 312-885-9011. 312-885-9011. Hola. Soy Dali, tu consejera espiritual, y estoy aquí para ayudarte. Entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber, y el tarot tiene algo para contarte. Marca ya el 312-883-5197. 312-883-5197. Me puedes encontrar en Facebook como Dali Tarot y en Instagram como arroa Dali Tarot. Dali. Tu guía espiritual. En su radio, una estación todelar. La voz de Cali. Continuamos en naturaleza y salud después de estos mensajes y continuamos aquí recordándoles que hoy tenemos promociones. Las promociones es eh, para ayudar un poquito más al bolsillo, que rinda un poco más, eh, salen un poquito más económicas y. Y bueno, las pueden obtener aquí en la bodega. Línea telefónica disponible 524-1791. 524-1791. Es la línea de la bodega donde ustedes encuentran pues todas estas promociones muy importantes para ahorrar un poquitico. Las promociones son la clorofila, la moringa, la crema silicán, el aceite titrí, el aceite de ratero, también está el magnesio y hoy tenemos el colágeno. También lo tenemos disponible en promoción. Teléfono también tenemos de WhatsApp para que sea más fácil la comunicación: 305-343-50. 07 305 343 50 07 es el número de WhatsApp donde pueden estarse comunicando. Bueno, ya hablamos bastante sobre el colágeno, sobre el magnesio muchísimo y el magnesio uh, también tiene otro, bueno, son muchas sus funciones, pero hay una que es muy importante y es el estado de ánimo, es la salud mental. Eh, el magnesio, al entrar en las proporciones correctas, o sea, cuando empezamos a recibir magnesio en nuestro cuerpo poco a poco, un, una labor que hace el magnesio es trabajar en la serotonina. La serotonina es una hormona, la hormona de la felicidad, la hormona donde nos equilibra muchísimo nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos bajos niveles de serotonina, pues es cuando se presenta la ansiedad, la depresión. Bueno, y hay otros factores más, pero digamos que desde ahí arranca eh, todo lo que empieza a trastornar la parte de salud mental, con la serotonina. La serotonina es una hormona muy importante que debe estar elevada, siempre debe estar elevada. Yo recuerdo a muchos años atrás que siempre se decía que comer chocolate, y es cierto, comer chocolate aumenta la serotonina. Lo que pasa y se puede comer chocolate, un chocolate que tenga un porcentaje muy alto, 80% cacao, que no tenga otros, el problema es todos los otros aditivos que les ponen al chocolate que es lo que nos puede dañar la salud por el dulce y bueno, todas las cosas. Pero el chocolate, o sea, el cacao sube la serotonina. Por eso es porque da, da, relaja, da placer, nos sentimos mucho mejor. Por eso cuando una persona está en algún momento angustioso, come chocolate. Ayuda a subir mucho el ánimo. Entonces, pero hablando aquí del magnesio, el magnesio hace que la serotonina, serotonina aumente, aumente su nivel. Con esto... Hacemos que el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la que nos tiene angustiados, que es la que nos mantiene alterados y la que no deja que un montón de procesos de salud se puedan organizar. Entonces, cuando la serotonina está alta, el cortisol está bajito. Y eso es una fórmula matemática importantísima para nuestra salud. Entonces, con la serotonina logramos... Que el ánimo sea mucho mejor, más divertido, más risas, más tranquilidad, no tanto estrés, ni tanta angustia, ni tanta bravura, ni tanto mal genio, ni todas esas cosas. Entonces trabaja mucho en esa parte. Y, y al trabajar esa parte de la serotonina, de subir esos niveles de serotonina, la serotonina es la hormona que activa la melatonina a la hora que se tiene que activar la melatonina, que es cuando cuando empezamos a tener oscuridad, o sea, cuando el sol ya se empieza a ocultar, cuando esos eh, esa luz del sol que es una luz que la necesita nuestro cuerpo, ya lo sabemos, cuando ella se empieza a ocultar, la melatonina debe empezar a activarse para que nosotros entremos en el momento del sueño y dormir bien. Por eso el uso continuo del magnesio, que no es a un día ni dos, sino continuo, y tomando sol, esa luz infrarroja del sol, que más o menos es a las 5, 6, 5 de la tarde, cuando empezamos a ver la luz del sol como más rojizas, esa es una muy buena luz para activar la melatonina, para que se empiece a activar la melatonina y para muchos otros factores en el organismo tomando el sol, tomando melatonina, eh, perdón, magnesio, activamos esa melatonina, esa hormona, de forma natural, sin tener que ir a tomar químicamente. Hay varios momentos, hay un momento donde uno sí debe tomar melatonina y es cuando cambia de usos horarios. O sea, cuando cambia de, de horarios, por ejemplo... Eh, nosotros en Colombia tenemos un horario, pero en Europa tienen otro, en Asia tienen otro y así. Entonces, si nosotros nos montamos a un avión y vamos hacia esos lugares o regresamos de esos lugares, bueno, podría ser un buen momento para tomar melatonina, para regular un poquitico ese, ese cambio. Sin embargo, no es obligatorio. Podemos hacer otras cosas sin necesidad de tomar melatonina. Cuando una persona tiene irregular su sueño, que es un tema complejo, todo el mundo tiene una situación distinta por el cual su sueño está trastornado. No hay una regla general para todo el mundo que se diga, um, en, ah, no duerme por esta razón. No, todo el mundo tiene, tiene situaciones diversas de por qué no duerme. Hay una que es muy común que puede ser la menopausia. En la menopausia se trastorna el sueño porque las hormonas se trastornaron. Entonces ese puede ser un motivo por el cual se pueda se trastorna el sueño. Pero hay muchas otras razones y hay que encontrarla. No es no hay una formulita mágica que se diga se toma esto y ya. Hay muchos factores que pueden ayudar y a muchos les ayuda, a muchos no. Muchos tomando algo en especial? No, no funcionó. A otros sí les funcionó perfectamente. Entonces, teniendo estos factores pues hay que buscar qué está pasando y qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo para que se esté trastornando el sueño. Entonces, pues de eso, de eso es más importante tenerlo en cuenta empezar a Y así vamos pues organizando bueno, muchas cosas que tienen que ver con el sueño que son trastornos que hay. Pero el magnesio, el magnesio, digamos que va a colaborar muchísimo, un porcentaje gigante, aparte de lo que nosotros dejemos de comer o aumentemos de comida. Se dice que comer aguacate en las noches se dice no. Eh, comer aguacate en las noches eh, puede funcionar muy bien. O sea, en mi cena, eh, voy a incluir el aguacate. El aguacate. Ayuda en el sueño muchísimo, ese tipo de grasa va a ayudar muchísimo. Entonces, hay cosas que hay que comer y hay cosas que hay que quitar. Los carbohidratos son unos, el pan puede ser uno de ellos. Eso, no estoy diciendo que sea una regla general, como se los dije ahorita. Hay que empezar a ensayar qué me sirve y qué no me sirve. Hay muchas personas que les hace falta su café en leche con pan en la noche para poder dormir. Si lo quitan, no duermen. Otros si lo toman, no duermen por el café. Para muchísimos, el hecho de que haya pan o harinas o trigo en, hacia la cena, también trastorna el sueño. O no haber comido nada de proteínas en el día. O sea, no haber comido... Nada que forme mi músculo, sino que todo, todo fue en pro de la glucosa, o sea, de la, del azúcar. O sea, que se comieron harinas, que se comió pasta, que no se comió casi vegetales, bueno, todas esas cosas. Eso depende de cada uno. Pero el magnesio trabaja en la serotonina, aumentando la serotonina, sus niveles, y la serotonina tiene relación directa con la melatonina o sea que inmediatamente empieza a trabajar en la melatonina para que la melatonina se active y se pueda dormir mucho mejor entonces este citrato de magnesio que tiene una fórmula con vitamina D porque la vitamina D es importantísima la vitamina se le llama vitamina D pero realmente también es una hormona y ella también trabaja pues en muchas cosas del cuerpo, ya lo hemos, en la construcción del, del hueso, ayuda en los músculos, pero ayuda en un factor importantísimo que es subirlos el sistema de defensa. La vitamina D es la que hace que mis defensas estén altas y no se activen situaciones de mi salud o que se me peguen cosas que vienen por ahí. Entonces, sistema de defensa, pero la vitamina D trabaja en la melatonina también. Por eso es muy importante construir sueño desde el día y tomar el sol al mediodía, que es cuando recibimos la vitamina D didéctica del sol entre, la un, entre las 12 y las 2 de la tarde, que siempre se ha dicho que este es el peor sol, pues no. Si yo me acuesto a broncearme durante desde las 12 hasta las 2, sí puede ser muy contraproducente y muy dañino. Pero si yo me siento en mi sillita 10 minuticos, 15 minuticos y soporto, si no me aburro, pues si hago esto todos los días, estoy construyendo para mi sueño. Construyo a la hora de dormir que seguro va a ser mucho mejor que los días que no tome el sol. Entonces, también hay que suplementar la vitamina D, pero también tomar el sol. Pues la fórmula que tengo en la bodega del citrato de magnesio tiene vitamina D y va a colaborar también en el sueño. Entonces, bueno, hoy me extendí bastante con el magnesio, pues me encanta el magnesio y creo que debe estar en la vida. De uno siempre, siempre, no, el magnesio no se interrumpe. Uno puede interrumpir los, los, los suplementos, por ejemplo, si se va de viaje, para no cargar con ellos, para no andar con ellos. Entonces los puede, puede un fin de semana, puede no tomarlos, para no tener que estar pendiente de ellos, y vuelve y los retoma el lunes, puede ser solamente que el magnesio es uno que uno no debía parar debía tenerlo porque el magnesio no se acumula en el cuerpo pero también se puede suspender si se quiere o sea no son obligatorios están ahí no es lo mismo que tomar un medicamento para el corazón que no se puede suspender el fin de semana ni se puede que me tomo una pastilla un día sí, un día no, un día sí o no, no, como se lo mandó el médico, ese tipo de elementos cuando fallan, lo mismo para la tiroides, para otros factores también, no se pueden suspender. Pero los suplementos sí, sí los puedo un fin de semana, me fui de viaje, si me voy de viaje tres, cuatro meses, pues sí llevo mis suplementos o los consigo, pero si es un tiempo corto, pues no, puedo no tomármelos. Y ya, y vuelvo y los retomo. Entonces sí, sí los podría suspender. El magnesio creo que debe estar presente siempre, pero también se puede suspender. Bueno, teléfono de la bodega 524-1791. 524-1791. Tenemos promoción. Y aunque solo he mencionado el magnesio, están los otros también en promoción. Teléfono de la bodega 524-1791. 17 91 524 17 91 y está disponible el WhatsApp que puede ser muchísimo más fácil en la conexión. 305 343 5007. 305 343 50 07 es la línea de WhatsApp que pueden escribir. Dejar un mensajito, hacer el pedido, preguntar por los precios, como quieran, ahí en ese WhatsApp, que es el WhatsApp de la bodega, para que obtengan los productos un poquito más económicos. Bueno, tenemos, está el magnesio, como acaban de escuchar, el colágeno también, está en promoción el día de hoy, una promoción muy buena y solamente hoy. El magnesio, eh, perdón, el colágeno, bueno, todos están en promoción solo hoy. Hace rato no conversó mucho sobre la clorofila y la clorofila también está en promoción. La clorofila me preguntaron ayer que ah, para una persona con mal olor y la clorofila. La clorofila ayuda muchísimo al mal olor, sea mal olor de la boca, de las axilas, de los pies, de sus flatulencias, de sus heces o corporal, porque hay humores fuertes y el olor es fuerte. Son unas bacterias ahí haciendo de las suyas, lo mismo pasa en las axilas. Son ciertas bacterias. Si alguien tiene mal olor de axilas o de pies, se puede, debe tomar la clorofila para empezar a neutralizar esas bacterias. Todos los días toma, es un súper desodorizante. Pero también, hablando del magnesio, se consigue la leche de magnesia, que esa pues la conocemos de toda, toda la vida. Todos conocemos la leche de magnesia. Bueno, el magnesio neutraliza el mal olor de las axilas. Entonces se puede aplicar leche de magnesia. No el citrato de magnesio que tengo en la bodega, que es para tomar, no. Este citrato de magnesio, por cierto, es un color rojizo. Es como coloradito. Y cuando tiene contacto con el aire cambia de color. Para que queden, queden tranquilos que cambia el color. Cuando lo abrieron está más rojito y después se fue poniendo más transparente. Es normal. Es normal. Lo, casi nunca lo mencionaba, pero ya que me preguntan tanto y, y con justa razón, pues aprovecho a mencionarlo aquí. Este citrato si de magnesio no es para aplicarlo en las axilas ni en los pies, no. Pero sí se puede aplicar en el, la leche de magnesia, que la consiguen en droguerías, en supermercados, es muy fácil de conseguir. Que se utiliza también cuando una persona se ha soleado muchísimo y ha quemado su piel y está muy colorado, se aplica leche de magnesio para refrescar. Y ojo que aquí es donde hace daño el sol, en esas quemaduras tan fuertes. Bueno, pues la leche de magnesio se la puede aplicar ahí, en la axila, en los pies, la puede aplicar para neutralizar olores, pero eso es temporal. Hay que tomar la clorofila, la clorofila cuando hay mal aliento funciona muy rápido, muy muy rápido. Entonces es una buena opción. La clorofila es desodorizante. Entonces está disponible hoy en la bodega, pero la clorofila tiene múltiples factores y entre uno de ellos tiene magnesio. Tiene su magnesio de forma natural allí, entonces. Que bien podemos tomar la clorofila, to podemos tomar también el magnesio y estamos haciendo un muy buen elemento. La clorofila, aparte de desodorizante, trabaja muchísimo en la digestión, que la digestión funcione muy muy bien y la clorofila está ayudando a aportar energía y que la sangre se esté limpiando continuamente. O sea que, que la sangre pueda hacer su labor tranquila. La sangre eh, debe estar limpiando el organismo, lleva toxinas, perdón, recoge toxinas, lleva nutrientes y entrega esas toxinas, las deja en, en la linfa, en el sistema linfático, ahí van a dar las toxinas. En nuestro cuerpo tenemos un otro sistema venoso que es el que recibe todos los desechos. Entonces, ese sistema venoso es para drenarse y el magnesio es un excelente, perdón, la clorofila es un excelente drenador de la linfa. Está ayudando a drenarla para que salgan las toxinas. Porque la linfa también se llena de toxinas y nos sentimos mal, muy mal. Por eso cuando sudamos mucho, que salimos a hacer ejercicio, a estar ejercitados con calor, con el, con el sol de forma natural, o cuando una persona entra a un sauna o a un turco y suda, ahí está haciendo un poco de drenaje linfático, está ayudando a drenar. Pero necesitamos drenar esas toxinas que quedan en la linfa, que nos ha ayudado a recogerla también la clorofila. Que la clorofila está ayudando a que la sangre fluya mejor, a que fluya tranquila, a que... A que Pueda recoger sus toxinas libremente y pueda entregar los nutrientes, porque la sangre esa es su labor de la sangre, llevar para todos lados. Entonces, la clorofila la podemos tener también en ese factor, igual que podemos tenerla también cuando se trata de los alergenos, las alergias en el organismo, esas alergias por picaduras de zancudos, por olor a polvo, porque huele por el pelo del perro, por. Olor aguardado también en muchas personas que les da mucha alergia. Bueno, la clorofila puede ayudar a reducir los alergenos. Los alergenos es cuando se inflama la mucosa. La mucosa es la parte interna de la piel, lo que está hacia adentro, lo que tenemos para adentro, donde, donde están los órganos, donde está todo y todo eso es, está recubierto por una mucosa y ella se inflama. Y cuando se inflama es cuando los alergenos salen y nos pica la nariz y, se, y está la renitis, la sinusitis, o otros, la roncha les pica muchísimo. Eh, bueno, distintos factores que hay cuando alguien le da alergia a algo. Entonces hay que estar muy, muy pilas. Por ejemplo, ahora eh, creo que hacia... Hacia esta zona de América está cayendo eh, la arena del Sahara eh, y trae, trae muchas cosas buenas, pero también trae muchas alergias. O sea, desde el Sahara, y así se le llama, viene esa arena y puede afectar mucho a muchos los ojos, con mucha piquiña, la nariz se daña. Eh, bueno, se, hay muchos mocos, muchos, muchas, muchas eh, situaciones que pasan. Bueno, con la clorofila, yo puedo estar ayudando a que esos alergenos sean más bajitos, a que no me afecten tanto. Entonces, la clorofila también está en promoción hoy. La moringa está en promoción. La moringa, que es un excelente eh, adaptógeno, como se los he mencionado. ¿Qué significa eso? Que mi sistema nervioso lo relaja completamente, lo tranquiliza y puedo pensar mucho mejor, me siento más tranquilo, puedo estar más en paz. Pero los adaptógenos tienen también otra función importantísima y es el buen rendimiento en mm, mi estado físico, o sea, si voy a hacer ejercicio, si voy a caminar, si voy a un gimnasio a ten alzar pesas, eh, estoy uh, en movimiento físico de, de, de hacer de que mi cuerpo tenga más exceso, entonces, de, de peso. Entonces, la moringa, que es un adaptógeno, y eso lo hacen los adaptógenos, hacen que podamos tener más resistencia. Cuando se trata de salir a caminar, de correr, de montar en bicicleta, de, de estar en el gimnasio levantando pesas, que tenga mi cuerpo más resistencia, me resista muchísimo mejor. Entonces es muy importante porque podemos tener muchas actividades físicas, pero cansarnos demasiado. La moringa puede hacer que no nos cansemos tan rápido. Que podamos resistir mucho más, que tengamos más energía, pero a su vez que estemos más tranquilos, más relajados, nuestra mente más, más despejada. Está trabajando en ese tema. Y cuando pasa este tema de relajar el sistema nervioso, entonces facilita que una persona, si está en proceso de adelgazar, se adelgace. No es que la moringa sea una adelgazante, no, sino que reorganiza el sistema eh, nervioso y la persona que entró en proceso de adelgazar significa que eh, reguló sus comidas, cambió de hábitos alimenticios, cambió de hábitos físicos, empezó a hacer más ejercicio, comió menos chucherías y, y empieza, porque ya la ansiedad se puede manejar. Lo hacemos con la moringa. Entonces, la persona, uno puede adelgazar como con más tranquilidad. Lo mismo, subir de peso. Entonces, la moringa no es ni para bajar ni para subir de peso, pero colabora en el estado de tranquilidad para que la persona que esté o subiendo o bajando de peso lo pueda hacer bien. Eso hace la moringa. Hoy está también en promoción. La moringa, la clorofila, la, la, la crema sidicam que no lo he mencionado y la crema sidicam que se utiliza en cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, en el área vaginal, en las hemorroides, en los hongos, en las uñas. Está disponible en la piel, obviamente, para emparejar el tono de la piel. Es muy importante la crema sidicam. Para el acné, <coughs> muchísimo, también va a servirnos. La crema silicana está en promoción. Y dos aceiticos muy interesantes que no mencioné hoy, y ya el tiempo ya se nos acabó por aquí: es el aceite de titri y el aceite de ratero. El aceite de titri para todo tipo de infecciones en la piel: hongos en las uñas, eh, dermatitis, eh, cualquier situación que haya salido extraña, difícil, bueno, el aceite de titri es un fungicida perfecto. Y el aceite de ratero que tampoco lo menciono últimamente mucho el aceite de ratero hace que mm, estemos protegidos al virus bacterias que están en el ambiente y si ya hay gripa o ya hay un dengue o algo podemos utilizar el aceite de ratero aplicándolo en las sienes se puede aplicar detrás de las orejas en el ombligo y la planta del pie que es muy muy importante ese aceitico de ratero está disponible también en la bodega. La gel de fitolaca, que es para la flacidez, también se encuentra ahí en descuento. Entonces, aprovechen todos estos productos: desde el magnesio, el colágeno, que entra esta vez en promoción, la clorofila, la moringa, la crema silicana, aceite titrida, aceite de, de ratero. Muy interesantes que son todos y muy claves para nuestra salud. Están hoy disponibles en el 524-1791. 524-1791 y el WhatsApp de la bodega 305-343-5007. El WhatsApp que hoy por hoy es una herramienta importantísima para la comunicación. Bueno, 305-343-5007. A Wilson, gracias por, me, por haberme acompañado el día de hoy y gordarío también. A todos ustedes, hoy un festivo, acompañándome muchísimas gracias eh, por estar aquí. Los espero mañana. Los domicilios se entregarán hoy y mañana. Bueno, mañana seguiremos haciendo programa a las 8 en punto por la voz de Cali en Todelar, Naturaleza y Salud. Les hablo María Paula Toro. Finaliza por hoy Naturaleza y Salud. Volveremos con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad, naturaleza y salud.